Es el ángel. No me molestes. Ocúpate de tus asuntos. ¡Alto! Esta es un área restringida. No te he visto antes en Sion. Identifícate. Espera. Soy miembro del Escuadrón Aéreo de la Colonia. Ah, eres un ángel. ¿Qué te trae por aquí? ¿Acaso quieres un tour? Sentía curiosidad por la canción que sonaba. Sé que el profeta te dio permiso para entrar a la ciudad, pero eso no te da derecho a meterte donde te dé la gana. Pero los que han vivido en la comodidad de la colonia jamás lo entenderían. No tenía intención de molestar. Lamento haberte causado problemas. Enya, ¿estás bien? Ah. Hubo un tiempo en el que este bar se llenaba de gente. Ahora está tan vacío. Vacío y oscuro. Y Enya está igual. Me pregunto cuánto tiempo más podrá cantar con el cuerpo en ese estado. No sé por qué te hablo de esto. No tiene sentido. Espero no lo tomes a mal, pero si me permites, tal vez podamos ayudarla. Verás, el Escuadrón Aéreo nos brinda ingeniería de apoyo. ¿Qué? ¿En serio? Pero no, no tengo forma de devolverte el favor. No, no necesito nada. No necesito ningún incentivo para salvar a una persona. Está bien. En ese caso, ¿podrías ayudarme? ¿Qué? Sí, supongo que no vas a ayudar. Nada, no me hagas caso. Su, tengo una pregunta sobre el estado de Enya. ¿Qué? ¿Los ingenieros de Sion no deberían poder hacer algo para ayudarla? No pueden. Me dijeron que les falta todo lo que necesitan. Tecnología, financiamiento, recursos básicos. Intentar hacer algo solo complicará las cosas. Ok. Se lo comunicaré a nuestra ingeniera inmediatamente. ¿Eres la dueña de la tienda? Así es. Al menos por ahora. Adam me envió a recoger el nuevo tablero de control de propulsión que pidió. Ya llegué. ¿Está listo? Ajá, está listo. Incluso hasta
Nunca me sobra uno. Qué bueno. A ver, dime cuánto me va a costar. No. Tú puedes llevártelo. Dicen que estás aquí para ayudarnos. Y, por supuesto, voy a tratar de ayudarte también. ¿En serio? Entonces, acepto. Gracias. A cambio, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte, quizás? ¿Eh? Ah, no, no. Es que parecía que algo te tenía preocupada. ¿De verdad? Creo que no puedo ocultarte nada, Ángel. ¿Quieres contarme toda la historia? Muy bien. Un día estaba trabajando en la llanura de chatarra del páramo. Luego me encontré a unos nativas. Tuve que abandonar mi moto y mi maletín para escapar. La moto quedó atrapada entre piezas de metal. Si no la abandonaba, no habría escapado viva. ¿Una moto? ¿Qué tal si me dices la ubicación exacta? Tengo que ir al páramo de todos modos, así que la buscaré. Este no es el camino. ¡Oh! ¡Eve! Ven, mira esto. ¡Mira! ¿Un dron? Extiende el brazo hacia adelante. ¡Hazlo! Eso. El dron está distinto. Sí. Este ya no es el dron que conocías. Es un dron 2.0 mejorado que puede lanzar proyectiles de larga distancia. No, esto es más que una mejora. ¡Es una evolución! Ahora, intenta dar en el blanco. ¡Genial! Relájate. ¡Perfecto! Es asombroso, Lily.
Tecnología de la colonia a su servicio. ¿Qué opinan? Mocosa. ¿En serio tocaste mi dron? Va a ser muy útil para la misión. Gracias, Lily. Genial. Avísame si te quedas sin municiones. Quiero ir al páramo. ¿O crees que sería un estorbo? Lily, necesito preguntarte algo. Encontré a alguien con heridas muy graves. Ya no le es posible hablar y no creo que pueda moverse. La tecnología de aquí no servirá. ¿Crees que puedes ayudar de alguna forma? Bueno, sí, pero... ¿realmente crees que es un buen momento? La gente aquí tiene una opinión muy negativa de la colonia. Muchos creen que los abandonaron. Quiero que vean que nuestra misión no es para guardar las apariencias. Nuestra misión es salvar a la humanidad. Sí, típico de Eve. Puedo intentarlo, pero no garantizo que se recupere por completo. Además, tengo que preparar muchas cosas. Entiendo. Dime qué necesitas. Te enviaré la lista. Y, por favor, no pierdas mucho tiempo en esto. Después de todo, tenemos una misión que completar. Sí, sí. Gracias. Traje lo que me habías pedido. Toma. Muy bien, Eve. ¿Cómo estuvo el paseo por la ciudad? Un poco triste. Vi muchos lugares vacíos. En fin, vayamos al páramo, Adam. Bueno, el sistema de conducción del tetrápodo aún tiene problemas. Lamentablemente, todavía no podemos salir. ¿Y cuándo vamos a poder? Por desgracia, repararlo me va a llevar más de un día. Entonces iré a pie. Puedes usar el dron para guiarme. ¿Qué? El páramo es mucho más grande de lo que crees. No puedo quedarme aquí sentada. De hecho, quiero ver el páramo con mis propios ojos. No hay nadie como tú, Eve. Está bien, te guiaré con el dron. ¡Ten mucho cuidado! Sí, gracias. El páramo está hacia allá. Eve, hay algo que no te dije. Ya es hora de que el dron tenga una mejora. Ven por aquí. Yo también quiero ir al páramo. ¿O crees que sería un estorbo? Significa que es hora de inaugurar el segundo taller de Lily. Thank you.
Tú debes ser el ángel. Disculpa, ¿tendrías un minuto? ¿Qué sucede? Por lo general, no involucraría a alguien que no conozco con los centinelas, pero estoy preocupado por mis colegas y no puedo enviar un equipo de búsqueda. ¿Qué pasó? Como sabes, los nativas son criaturas impredecibles. Una nueva variante ni siquiera es un problema mientras podamos defendernos. Ahora apareció una variante muy particular en el páramo, así que la hemos estado vigilando. Pero uno de mis equipos de exploración todavía no ha regresado a Sion. ¿Una nueva variante? Sí, es un monstruo formidable. Su cuello y sus hombros evolucionaron hasta convertirse en un arma. Te enviaré las coordenadas. Hay un depósito de petróleo abandonado en un rincón remoto del páramo. El equipo de exploración estaba vigilando el área. Entonces, ¿quieres que busque a esos centinelas? Sí, gracias. Qué aburrido. Hola. Ah, ¿eres tú? ¿A qué te refieres con aburrido? Ah, sí. Supongo que escuchaste eso. Ah, perdóname, Ángel. No quise ofenderte. No te estaba pidiendo una disculpa. Solo quería saber por qué dijiste eso. ¿Qué es este lugar? Esta es mi tienda, la peluquería Gwen. Y yo soy Kasim, el peluquero. ¿Peluquero? Peino a las personas para que se sientan mejor, con más confianza. Tu pelo es hermoso, tiene mucho potencial. Pero el potencial no se ve si está así. Por eso dije que es aburrido. ¿En serio? ¿Puedes hacer que mi pelo sea menos aburrido? Por supuesto, pero no tengo las herramientas necesarias ahora mismo. Unos supuestos chatarreros me las robaron y no puedo trabajar sin ellas. Lo más probable es que las hayan desechado por ahí. Son inútiles para ellos. ¿Las desecharon? ¿Dónde? Ese tipo de cosas siempre terminan en el basural del páramo. Está bien, iré a buscarlas. A cambio, hazme un peinado. Trato hecho. Me faltan 3 objetos. Mis tijeras, un secador de pelo y una plancha de pelo. Entendido. Te esperaré aquí, Ángel. Ángel, sugiero que busques toda la información que puedas si piensas salir de Sion. ¿Sabías que hay una vendedora de información en la ciudad? Creo que vale la pena conocerla, a pesar de su carácter. Ah,
Ángel, qué gusto verte. Tú no pareces muy agradable. Veo que no te guardas nada. Ya lo he oído. La gente me compara con una serpiente. Soy Roxanne. Digamos que soy vendedora de información. ¿De información? Sí. Cosas útiles. Chismes, chantajes, miedos, debilidades, de todo un poco. Ah, me gusta, Ángel. En verdad eres mi clienta favorita. Ay, bonita. ¿Ya te vas? ¿Por qué me dices así? Me parece que las bromas no son lo tuyo. Parece un poco descuidada, pero será útil para comprender el estado actual de la ciudad. Se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Nunca había visto un terreno tan extenso en mi vida. Y aún así, el peligro acecha por todas partes. Camina con cuidado. Si te tropiezas, podrías caer en los brazos de la muerte. Ok, ya subí las coordenadas escaneadas de Altez Leguaz. Vamos. Campamento no tiene electricidad. ¿Ah? A ver. Parece que una gran parte de la electricidad del campamento viene de otras áreas cercanas. Creo que hay un problema con la red de suministro. ¿Qué podemos hacer al respecto? Va a ser complicado. Fuera de Sion. Hay una torre solar que suministra energía a las instalaciones cercanas. Parece que hay un problema con la torre. Tenemos que ir y ver qué pasa.
solar. Debe ser aquí. Veo un dron por ahí. Tal vez pueda decirnos cuál es. Hola, soy Servicio 001, un dron de servicio estándar. Solicito ayuda de un administrador. Se produjo un error en la torre solar Orca A091078CQ. Estado de secuencia de reinicio fallida. Desperfecto en la cubierta. Solicito ayuda de un administrador. El error no puede solucionarse con la capacidad actual del dron de servicio, deteniendo el suministro de energía en las instalaciones cercanas. Actualización. Campamento inactivo. Se requiere confirmación de un administrador. Espera, no logro comprender qué dices. ¿Dices que la cubierta de la torre solar está dañada? Lo siento. Dron de servicio. Funciones de lenguaje limitadas. La cubierta requiere confirmación de un administrador. Solucionar el error a la brevedad. En el sistema. Reinicio fallido. Debe haber algún problema con la instalación. Un momento. Parece que el dron está atrapado entre los escombros. Creo que intentaba pedir el rescate de ese dron. Gracias, administrador. Gracias. El mantenimiento del sistema ahora puede continuar. Ok. Al menos el dron está intacto. El sistema está en funcionamiento. Reinicio exitoso. Thank you.
solucionó el problema? Tendré que ir a comprobarlo. Inicio de la torre solar completo. Energía de la instalación restaurada. Estado operativo. Mil gracias a la administradora. Eres la mejor. La administradora del mes. ¿Acaso sabes qué significa administradora del mes? La administradora del mes es la administradora del mes. Estado de la torre solar normal. Todas las funciones disponibles. Continuando tareas de mantenimiento. Genial. Ahora deberíamos poder usar el campamento. Esas cosas, o más bien, esos drones. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron protegiendo esta torre? No estoy seguro. Pero apuesto a que van a seguir protegiéndola hasta que se agote la energía. Los únicos seres vivos que veo son mentiras. Pareces desachetada. Fue una catástrofe que los mismos humanos provocaron. Thank you.
¿Qué? ¿Quién se está comunicando por el canal del Escuadrón Aéreo? No parece haber sido. La señal se está transmitiendo por malas frecuencias. Ya sé quién es. La fuente de la señal debería estar en un pasajero norte de la llanura de Chazán. Estaría de más investigar. Trae la idea. Thank you.
es el lugar, ¿no? No veo ningún centinela. Se supone que están vigilando el área. ¿Dónde están? No estoy seguro. Investiguemos. ¿De lo que encontramos en Eidos 7? ¿Qué hace aquí? Parece que atrapó a los centinelas en una emboscada. Odio dar malas noticias, pero se lo tendré que decir. Oh,
Hola, mi nombre es Excavador. Como puedes ver, he sufrido un accidente. Solicito tu ayuda encarecidamente. Yo no creo que deba atacar a este dron. Por lo general, los drones pequeños no tienen un sistema de idioma instalado. ¿Qué está pasando? Te dije que te iba a encantar. Ahora no soy capaz de entablar una conversación extensa. Niveles de energía bajos. No podré escapar a menos que reinicies manualmente el sistema de la grúa. Opera el tic-tac, el zumbador y el cacharro. En ese orden, puedes encontrarlos en este basurero. Solicito asistencia encarecidamente. Está bien.
No puedo creer que esta cosa tan frágil todavía funcione. ¡Qué alivio! Parece que tienes razón. Bueno, ¿y si volvemos a ver cómo está el dron? Muchas gracias por la ayuda. Hola, Adam. Tanto tiempo. ¿Serías tan amable de presentarme a esta dama? Por supuesto. Ella es... ¿Cuál era la palabra? Ah, sí. Un ángel. Ángel, el nombre no oficial de las integrantes del Escuadrón Aéreo de Eve. Soy Eve. ¿Qué te pasó? Los drones como tú no deberían comportarse así. Hola, Eve. Soy excavador. Tengo una cantidad infinita de reflexiones sobre mi existencia y puedo crear planes fantásticos. Te dije que iba a ser divertido. ¿Ahora entiendes? Adam, no interrumpas. Eve, algún día querría tener la oportunidad de hablar contigo para contarte acerca de mi hipótesis fantabulosa. Una vez más, gracias por tu ayuda. Espero que nuestra amistad siga siendo fructífera. Estoy dispuesto a proveer recursos útiles. Ok. Eres un dron muy especial, excavador. ¿En el buen sentido o en el mal sentido? Bueno, en realidad, no sé. ¿Cómo fue que terminaste así? No lo sé. En algún momento, el IDC se desconectó repentinamente y entonces se liberó el limitador de mi cerebro cuántico. ¿Es posible que suceda algo así? Aparentemente. En fin, creo que mi existencia es la mayor incógnita. Generalmente, cuando limpio el ambiente, también uso el tiempo para pensar en eso. ¿Te vas? Sí. Gracias por la ayuda, excavador. Gracias. Espero que nos volvamos a encontrar. ¿Lily? ¿Qué es esto? Es muy peculiar. ¡Ah! Es una lata. Antes se usaban como contenedores de soluciones electrolíticas. Una lata. Me gusta. Puedo obtener varios datos de esto. No es mucho, pero aún puedo percibir los recuerdos que evoca. Es una descripción o una publicidad de la solución electrolítica. Qué raro que te interese tanto un objeto. Bueno, tiene cierto encanto,
Pero si tanto te preocupa, ¿por qué no te hago un aparador para guardarlas? Está bien. Mientras no sea mucho problema. ¡Ja! Pan comido para la única e inigualable Lily Artemis. Comenzaré a construirlo ahora mismo. Coleccionemos latas juntas. Gracias, Lily. Camino se corta. Puedo deslizarme por la pared. ¡Guau! ¡Qué destreza! Casi tan hábil como yo. Debe ser el dron, no tú. ¿Este es el lugar que mencionó Kasim? Sí. Es una fuente inagotable de todo tipo de chatarra. El único problema es que es demasiado grande. En fin, comencemos. Bien. Tijeras. Secador. Thank you.
recuperaré la moto. Debe haberla dejado ahí cuando escapó. Y parece que los drones ya le sacaron hasta el último tornillo. No podemos hacer nada. Desde Kaya. Qué bueno oír eso. Ok, tómalo y volvamos. Bye.
tiene amigos cerca. Parece un buen lugar para pescar. El camino y verás al Tess Le Bois. ¿Puedes saber qué haces aquí? Oh, eres tú, Ángel. El profeta me ordenó que inspeccionara la planta y otras instalaciones. Estaba a punto de volver, pero vi todos esos monstruos. Apenas pude esconderme aquí. Ya me salvaste la vida, pero necesito pedirte un favor. ¿Viste a un centinela cuando venías hacia acá? No. Tú eres la única persona que vi. La cuestión es que un centinela me escoltó hasta este lugar. Me encerró aquí para protegerme de un Nightiva y luego se fue para enfrentarlo. No puedo irme sin él. Espera aquí. Iré a echar un vistazo. Muchísimas gracias, Ángel. Se llama Go. Si está vivo, debería estar cerca de aquí. Thank you.
ser el Centinela. Él debe haber caído mientras luchaba contra el Nightiva. Que tus recuerdos vivan por siempre. Ángel, volviste. ¿Qué pasó? ¿Lograste encontrar al Centinela? Murió en combate. Así que murió por mí. Ambos sabíamos que sería una misión peligrosa, pero que sus recuerdos vivan por siempre. Al menos pude completar la misión del profeta. Es un alivio. Ángel, puedes usar el elevador cuando quieras. Ya lo reparé. Ok. Bueno, prepararé todo para regresar. Llevaré la placa de memoria del amigo que se sacrificó. Buena suerte. Oh.
Ángel, sugiero que busques toda la información que puedas si piensas salir de Sion. ¿Sabías que hay una vendedora de información en las...? Creo que vale la pena conocerla. ¿Volviste? ¿Los encontraste? ¿Qué pasó? Me temo que están muertos. No puede ser. Parece que un nativa muy poderoso los atacó por sorpresa. Ya lo eliminé. Tus camaradas no tenían oportunidad contra ese monstruo. Mierda. Entiendo. Perdóname, Ángel. Mantuve la esperanza de que volvieran a salvo después de perder contacto con ellos. Se lo informaré al capitán. Gracias por traer sus placas. Lo lamento. Ha sido un honor ayudar a esos valientes guerreros. Supongo que no era una promesa vacía. Jamás creí que me ayudarías. Gracias. ¿Ahora sí me harás un peinado? No lo quiero aburrido. Parece que mi comentario te afectó un poco. Bueno, ¿empezamos? Entrada al Test Lebois. ¿Necesitaremos un código de seguridad? No, pero entrar va a ser un pequeño desafío. ¡Alto, forastera! ¿Quién eres tú? Soy la Guardia Real Kiel. Orcal me ha ordenado proteger las ruinas. ¿Sabes que esta es un área restringida? Estamos aquí para hacerle un favor a Orcal. Incluso así, solo puedo dejar pasar a los calificados. ¿Calificados? Si logras derrotarme, te dejaré pasar. Bueno, si es necesario. Yes.
Muy bien. Subestimé tu habilidad para pelear frente a frente con el Nativa Alpha. Fue un honor luchar contigo. Ahora podemos pasar, ¿no? Sí. Altez Levoa ha estado contaminada por nativas durante mucho tiempo. Nunca nadie ha regresado con vida. Pero en tu caso, tengo esperanzas. La espada. Dejó de funcionar de repente. ¿Qué? El escáner del dron tampoco funciona. Espera. Algo anda mal. Hay un campo de seguridad electromagnético extraño interfiriendo con el sistema. Debe haber nativas por aquí. Ah, pero puedes equiparte el dron y disparar a distancia. Deberíamos darle las gracias a Lily. Con eso alcanza. Entremos. Las ruinas parecían antiguas, pero por dentro son tan modernas. Todo esto me resulta muy extraño. Todo parece de épocas distintas. Siento lo mismo. ¡El piso! ¡Retrocede! Tienes una cuerda enfrente. Lleno de cápsulas. ¿Habrá sido un complejo de investigación?
Hay un campamento. Abrirse con el panel remoto. Debería haber uno en la sala de control. No aquí. Se abrió. Ahora vamos a las puertas. Tal vez el patrón que está debajo de tus pies es una pista. Yeah.
vez el patrón que está debajo de tus pies es una pista. Genial. Vayamos a la siguiente área. Detecto una celda de fusión en ese generador. Saquémosla de ahí. Otra puerta está abierta.
El láser está encendido. Bajemos. ¡Están vivos!
¡Genial! ¡Lo lograste! Que hayan hecho eso, Lily. Después de todo, conocer a tus enemigos es el primer paso para derrotarlos. Pero en mi opinión, este lugar se parece más a una fábrica. Las luces están en rojo. Tengo un mal presentimiento. No hay electricidad. Debe haber un suministro de energía en algún lado. Ahora el elevador debería funcionar. ¿La contaminación llegó hasta aquí? Debe haber alguna debilidad.